Hola Piscis, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Piscis, a este vuestro canal a Tarot Alma Gitana Piscis en el día de hoy, mis amores. Estamos compartiendo lecturas y predicciones con cada uno de los signos para hoy, para estos próximos días, con ese portal 11-11 también, para ver esas noticias, esos mensajes que tú necesitas de saber, que te los irán pasando mis guías espirituales y este fantástico y sabio tarot, que lo estreno hoy aquí en el canal con todos mis queridos suscriptores. Llevaba tiempo con él, pero ahí estaba guardado en el otro despacho. Y bueno, estoy hoy sacando tarot que no había utilizado todavía aquí en el canal. Los tenéis sin estrenar. Bien, mis amores, vamos a comenzar mis Piscis con este tu arcángel. Para Piscis, Sol, Luna, Venus, ascendente y arcángel te estará aquí, cayó nuestro maravilloso arcángel Gabriel. Y Gabriel te dice, Piscis, un reto a la medida de tus capacidades. Dice, aléjate de los dramas ajenos y desarrolla. Oh, es que vienen las letritas súper pequeñas. Yo tengo buena vista, pero. Y además en blanco y se ve fatal con esta luz. Desarrolla la paciencia contigo mismo y con los demás. Gabriel. Así que a quienes os resuene, sabréis por qué os dice esto Gabriel. Yo os pido, Piscis, que solamente toméis todo aquello que os resuene y lo adaptéis a vuestra situación. Lo que no os resuene, lo soltáis y se lo dejáis al universo, que a otros Piscis tal vez les estará resonando. Yo os doy las gracias a todos mis queridísimos suscriptores, tanto a mis antiguos, las gracias y la bienvenida a los nuevos, y a quienes no lo estéis, suscribiros y activar la campanita, que es totalmente gratis. Así vais a recibir todo el contenido. Vamos a ver guías espirituales, ángeles, arcángeles, con la bendición de mis guías espirituales, todo aquello que Piscis necesita saber, todo lo que Piscis necesita saber. Bueno. Tenemos aquí la templanza en posición desfavorable. Aquí ha habido una situación y tenemos también la estrella en su posición favorable, porque aquí viene con las dos, en este fantástico tarot, las dos posiciones, la favorable y la opuesta, la que viene en oposición. Entonces tenemos la templanza en posición desfavorable y la estrella en posición favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de mis Piscis, vuestra situación económica, ha perdido un poco bastante su balance, ha perdido un poco bastante ese equilibrio, ese buen equilibrio que estabais teniendo, pero vamos a ver qué nos siguen diciendo con esa estrella en posición favorable para Piscis, Sol, Luna, Venus o ascendente. Bien, tenemos aquí el mundo, con lo cual aquí te están diciendo que esta situación tiene una buena salvación. Tener salvación, que lo deis como algo, como un periodo, una etapa, algo que ha pasado de manera puntual, de nuevo volvéis a retomar vuestro buen equilibrio en las finanzas para Piscis. Piscis, la justicia, que hay una situación que algunos de vosotros estáis esperando o no, pero llega una situación que tiene que ver con la ley. Pero lo tenemos en oposición hacia ti, ¿vale? Con lo cual, si tenéis un juicio pendiente, llevad todos esos documentos, habidos y por haber, documentos llenos de firmeza y contundencia, para que tú puedas demostrar, porque veo, míralo. Y además, con ese 7, con ese 7 de espadas, que va a haber mentiras con un tubo. Con la justicia en oposición hacia ti y con ese 7 de espadas, ¿vale? Aquí va a haber la parte contraria, supuestamente va a ir con mentiras, por eso os estaba yo diciendo, entonces es lo que están indicando. Por otro lado, para otros de vosotros que no tengan nada que ver el tema con la ley, sí que hay injusticias que se han cometido hacia ti o se están cometiendo o se pueden cometer. 10 de espadas. Injusticias, traiciones, Piscis, para Piscis. A ver. 10 de espadas, 5 de espadas. 5 de espadas, no, perdón. 5 de bastos.
Aquí tenéis que tratar de evitar contiendas, es decir, peleas, discusiones con posibles peleas donde se pudiera llegar a las manos, ¿vale? Porque puede haber uno o varias más de una persona que te van a provocar, y sí, tenéis que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Tres de espadas. Aquí esto puede ser en algunos de los casos por una separación o divorcio que tú vas a estar llevando o estás llevando a cabo, lo vas a estar llevando. Para Piscis. Son luna de los ascendentes. ¿Qué más necesitas saber, Piscis? Si no, voltea esta solita. Si tú en esta, a los que se os dé esto, si tú en esta separación o divorcio estás reclamando una compensatoria o una pensión de esa personita que tenéis en común o lo que quiera que sea, ¿vale? Pronto vas a recibir una buena noticia, ¿vale? Lo tenemos ahí en posición favorable para ti, Piscis. Situaciones, algunos de vosotros que se están moviendo muy lentas, muy lentas. Pero después de esta lentitud, tenemos aquí el caballero de espadas en posición favorable para ti, Piscis. Quiere decir que todo lo que ha estado parado y con tanta lentitud, de repente se empieza a mover, se empieza a agilizar, tenga que ver con lo que tenga que ver, con el amor, con lo laboral, con lo que sea. Para algunos de vosotros, con el amor. Aquí tenemos este 10 de copas en posición favorable para ti, ¿vale? Una situación que había estado ahí muy parada, con un amor, con alguien del pasado con quien tú habías cortado. Ahora esta persona de manera repentina y rápida y de manera sorpresiva por tu parte, porque no te lo esperas, caballero de espadas, pero viene de esa forma repentina, pero se presenta entregándote estas 10 copas, ¿vale? Con lo cual, genial. Y reina de bastos, lo que quiere es una estabilidad contigo. A ver, ¿qué más para Piscis? Por amor, nos dice ese rey de copas, perdón, aunque te esté representando a ti, también nos habla de que esa persona te viene entregando amor. Para otros, llega una situación de amor, algo nuevo. Te puedes juntar incluso con el amor del pasado y con lo nuevo. Pasa que algunos os sentís como muy bajitos de moral porque ya no confiáis en nada ni en nadie, no me extraña. El pasado fue, tened en cuenta que tenemos aquí el ermitaño en posición contraria a ti. Fue un pasado muy oscuro, fue un pasado que no fue con la verdad hacia ti para nada, en ningún momento. Esta situación con el carro en oposición no te ha dejado avanzar como tú hubieras querido, ¿vale? Dicen que esto tú ya lo intuías, pero dice también la suma sacerdotisa que te queda muy poco para seguir soltero o soltera. Tenemos paje de copas. Los enamorados. De bastos, alguien que es un gran conversador o conversadora, se te empiezan a abrir los caminos, caminos que habías tenido cerrados, Piscis. El amor, también dicen mis guías, que si alguien te viene pidiendo dinero, no dejes dinero a nadie porque no lo recuperarías. Habéis tenido que interrumpir o parar un viaje, pero pronto lo vais a poder hacer. Sabéis que yo no me guío solo por cartas, sino también por esos mensajes que mis guías espirituales me van indicando. Tenemos aquí el arcano número 15, la posición normal. No te fíes en esta próxima etapa de cualquiera, que vengan ofreciendo lo que te vengan ofreciendo, porque no viene esa persona con la verdad total, ¿vale? No. Entonces, si pensáis hacer inversiones o alguna inversión o pensáis llevar a cabo alguna compra, cualquier gestión que tengáis que hacer que tenga que ver con dinero,
y que pueda suponer una pérdida para tu economía, Piscis, muchísimo cuidado. De lo demás, de todo lo negativo que ha salido, nos ha caído el as de oros. Ya no hay que sacar más, ¿vale? El as de oros nos está indicando que todo lo negativo que aquí ha salido, aunque han salido cosas buenas también, situaciones que se te van a arreglar, Piscis, pero aquí esto ya, digamos que neutraliza el as de oros en las tiradas donde salen cosas negativas. Y nos sale también el as de oros, te está neutralizando todo lo negativo que aquí ha salido, ¿vale? Pero habéis visto que también han salido cositas buenas, pero lo que haya quedado así, lo que haya salido más negativo, vais a estar venciendo todos los obstáculos, triunfo y victoria, éxito y triunfo y victoria con total firmeza para mis queridísimos Piscis. Hemos llegado al final de vuestro vídeo, mis amores. Si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis con familia, con amigos, con personas que tú sabes que requieren de esta información, de esta ayuda, Piscis. Muchísimas gracias por ese vuestro cariño, recordaros que es recíproco. Y bueno, no te olvides de activar la campanita y de suscribirte, que es gratis y sin compromiso. Y recibirás los 365 días del año todo el contenido que yo siga subiendo a este tu canal. Muchísimas gracias, Piscis. Os quiero. Besitos, luz, bendiciones. Chao.